Muy buenas a todos, chicos. Soy Fers y este sería el tercer día consecutivo que tenemos vídeo de The Isle. ¡Oh, yeah! ¡Sí! Vamos a continuar con nuestro Suku. Vamos a ver si... bueno, crecimos a adulto del todo. Aquí lo dejamos descansando. ¿Sí? Pero no estamos totalmente crecidos. Estamos un 53%, con lo que, bueno, no está mal. Vamos a olfatear un poco a ver cómo está la cosa. Vale. Uy, hay Sukus por aquí muertos, ¿o qué? ¿Por qué? No empecemos, ¿eh? Con la matanza indiscriminada. No me gusta. No me gusta, pero ahora somos grandes y poderosos. No somos lo más grande y poderoso que podríamos serlo, pero bueno. Aquí sangre. Mira, 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 mira. Sangre de algo o de alguien. ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero nos lo vamos a comer. A ver qué os parece. ¡Ah, es un suco! ¡Alguien se ha comido un suco! Ah, ¿cómo hacía yo esto? Para mirar la... Espera, creo que la resolución no está como debería de estar, correcto. Digo, aquí pasa algo, digo, lo veo un poco raro. Un poco raro, full screen, ¿no? Window with full screen. Bueno, lo vamos a ajustar todo. ¡Oh, sí! Así, sí. Mucho mejor, entonces abro aquí y puedo ver al 100%, 74 y al 3. ¿Cómo sacamos esta? Teronto, Cerato. Ya me contasteis que si sacaba como los trozos, ¿no? O algo así. Vamos a saludar. Lo vamos a soltar aquí, ¿vale? Para que, bueno, qué puñetas. Que no lo utilice alguien que no toque. Es decir, nosotros solos. Básicamente. Y no podemos... Ah, claro, no. Y si comemos más... Bueno, si comemos, no nos va a subir las otras enzimas, pues las tenemos ahí, ¿verdad? Entiendo yo. Y si me como los huesos, ¿los huesos que me suben? ¿Me suben algo? Comida, pero... Ya está. Quiero decir, no... Pues vaya. Detecto más, ¿eh? Detecto más cadáveres. Pero se mueven. Ah, no, están aquí muertos. Pero hay más. Son... ¿Pero qué ha pasado? Bueno, igual. También me dijo la gente que lo que hace es que cuando empieza a jugar se suicida con el suco. Y luego ya cogen toda esa. Toda esa enzima. Luego cogen la de los peces, ¿no? Y ya tienen las tres de crecimiento. Entonces sacan un bono del 50%, que es una cosa ya seria. A ver. ¿Por qué no veo tres pimientos? Pero... No hay nadie por aquí. El servidor está bastante lleno, ¿eh? Pero bueno. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué cosas necesitaríamos? Terontosaurio, paquicefalosaurio y ceratosaurio. ¡Eso ha sido una cabra! ¡Eso ha sido una cabra! Lo habéis oído, ¿no? ¡Uy, la veo, la veo! ¡Pero está muy lejos!
¿Qué nos dará la cabra? Esto hay que meterle, ¿no? Con... Buah, al igual la cojo a la cabra, ¿sabes? Con este, con mi poderosa velocidad. Bueno, igual sí, ¿eh? Espérate. Espérate, espérate, que sí la que la cogemos. ¡Oh! ¡La estamina! ¡No! ¡No! ¡Cabra, vuelve! Bueno, no me puedo alejar tanto del agua. ¡Que me deshidrato! A ver, que seguramente podríamos haberlo conseguido, ¿eh? Pero... Sin estamina. ¿Me está troleando la cabra o qué pasa aquí? Vamos a beber agua. Nos vamos a quedar aquí en este seto de aquí, de enfrente, o en uno similar, y vamos a recuperar la estamina. Eso estaría bien. Oigo la cabra y quiero ir a por ella, pero el Mizuku no recupera estamina. Ay, Mizuku. Mizuku. A ver, vamos a beber un poco. El pequeño Zuko. He oído un jadeo. He oído el jadeo como de un raptor, ¿sabes? Y se alejó la cámara a ver si así puedo ver algo. Pero no. Bueno, ahí estamos recuperando esta mina, que mal no nos va a ir. Elite, Gallinimus, Stegosaurio. Buah. ¿Hay algo ahí enfrente, en la otra orilla? Oh, un dilo. Dilos. ¡Dilos! ¡Dilos everywhere! Hombre, pues está la cosa un poco así como complicada ahora mismo, ¿no? Estamos sin estamina. Ah, míralo, sí está ahí. Mira, tenemos Zuko. Tenemos un Zuko detrás, ¿lo veis? ¡Un jabalí! ¿Eso qué es? ¡Hostia, un jabalí, tú! Sí, sí. ¡Qué bueno, ¿no? ¿Y el jabalí qué da? No sé lo que dará, pero... Pero vamos a averiguarlo. A ver, a ver. Ay, pues no da mucho porque nos lo hemos zampado y aquí, como sea el Vapiosaurus este, pero no nos ha dado la enzima, así que entiendo que no. ¿Pues se están matando o qué? ¿Por qué se matan? Me da mal rollo, ¿eh? Y la gente no respeta nada. ¿Seguiremos en nuestro rollo de cazador solitario o qué? Porque es que si no... Detecto muchos huesos. Vamos a quedarnos aquí. A ver si podemos recuperar esta mina un poquito, ¿sabes? La cosa está, vamos. Se lo han comido a ese porque no iba en su party, básicamente. Me han dado ganas de meterme, ¿eh? Y comérmelos a los dos luego. Bueno, pero de momento no. La verdad es que no me gusta canibalizar, aunque reconozco que a veces no te quedan más narices. Pero no significa que me guste.
En fin. Bueno, no veo nada. No sé si están bebiendo aquí, a mi lado. Sí que están ahí como... Veo mejor debajo del agua, macho. Ese nos ve. Han cogido un tozo de carne, ¿no? Parece. A ver, está ahí arriba todavía. Están moviendo los trozos de carne. Claro, se cogen un tocito de carne, se lo suben ahí y tienen ahí por un rato, ¿no? ¡Uy, me han troleado! ¡Estaba distraído! ¡Estaba distraído! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Qué rabia! Claro, el problema es que yo ahora no veo. No veo de noche, no veo nada. La visión nocturna negativa, casi. ¿Pero de dónde están cogiendo los trozos de carne? No entiendo. Tienen comida ahí, escondida. Y no nos invitan. Bueno, tenemos dos. Dos, nos faltaría la tercera, Stegosaurio, Gallinimus. Mira, mira ese, ese va muy deprisa. A ver si se cae. Dilophosaurios everywhere. Ahora estos no van a bajar, entiendo yo, porque claro, con los Dilophosaurios por aquí danzando. Uy, sí, mírales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bocadito se ha llevado, desde luego. Lo que no veo, si he cazado algo, ¿no? Mírale, ahí está. ¿Lo veis en la silueta? Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. El problema es que no veo. Eso es un problema. Ah, mira, las patitas. Podemos seguir el rastro. Y ahí se perdió. Cojones, ¿puedo subir? ¡Lol! Pues si me puedo subir. Ay, mi madre. Bueno. Vamos a beber agua. Ya que estamos aquí. Macho, parece que no nos sube. Pues a alguien o algo le hemos enganchado. Eso está clarísimo. Pase, me ha debido escapar. O le he pegado solo con el clic izquierdo en vez de con el derecho. Fallo mío. Estoy muy novato todavía. Estamos aquí reaprendiendo. Por eso sigo con el Suchu. Como cojo otra cosa, vamos a hacer el ridículo demasiado. Igual no hace falta. Y yo sé que me lo perdonáis, ¿eh? Pero vamos. Desde luego se han llevado el susto de la mañana. El sustaco de la mañana se han llevado. Hombre, ya. Vamos a quedarnos así un poquito, a ver. Recuperamos la estamina, no sé. ¡Otra vez otra oveja! ¡Maldita oveja! No tenemos velocidad. Fuera del agua somos súper lentos. Ah, lo que hemos descubierto es que podemos subirnos bastante. O sea, si este Uta se pusiera en el bordecito, justo en el bordecito, y estuviera echado, yo creo que con el clic derecho lo enganchamos. Lo que puede estar divertidísimo, por cierto. Vamos a ver si
entre la noche y que está lloviendo, no vemos un puñosaurio. En fin. Y espero que no nos pegue el craseo este que nos suele pegar para hacerse de día. Pero bueno. Habrá que esperar un poquito. Es que no veo, es que aunque se bajen, no los veo. Y luego sí que entramos en combate, pues nos saltó la musiquita, que eso está muy bien. Pero ya está. O sea, está ahí. Vamos a intentar cazar algún pez o algo. ¿Qué tamaño tenemos? Es que ya metemos 355, que está súper bien. No sé si el Sucho tiene la mordida más potente ahora mismo, pero poco le va a faltar, desde luego. Que como carne, ¿no? Que de noche no sé si podemos aprovechar para hacer gran cosa, desde luego. A ver, podemos pescar algún pecezuelo, pegarle un susto a un... Si es que han tenido que pillar el susto del día, desde luego. Para eso la verdad es que mejor no ser tan grandes, porque claro, si es verdad que bajo el agua de lujo, pero fuera somos lentos como una piedra. Vamos a esperar a ver si pasa la noche, porque si no, no hacemos nada. Vale, parece que va amaneciendo. Mira, no sabía dónde estaba. Estaba tan oscuro que no sabía dónde estaba. Pues podremos empezar a mover de nuevo. Quería ir hasta la isla, porque me parece un lugar muy seguro para los deinos, pero claro, ya hemos visto dos canibalizando por la mañana. Que ya insisto, que yo entiendo, que hay que canibalizar, porque si no, bla bla, y sí. Puedes crecer más lentamente, ¿vale? Tampoco pasa nada. Pero bueno, esa es mi manera de pensar. Ya, podemos ir al sitio este. Uy, hay jabalíes por aquí. Esto es una zona de caza bastante interesante. Pero bueno, vamos a quedarnos observando un poco el entorno a ver qué. Ay. Ni poco. No parece que haya nadie. ¿Qué ha sido eso? Hay algo aquí. Pegadísimo. ¿No? ¿O me he flipado yo? Igual me he flipado ya.
¿Salimos un poco del agua o qué? A ver, que la gracia es cazar, ¿no? Desde el agua y tal, pero... Porque eso es una planta, ¿no? Ya veo cosas donde no las hay. Pero bueno, es normal. ¡Oh! Se cayó el servidor. O se me cayó a mí. Porque creo que solo me pasa a mí. Yo creo que esto solo me pasa a mí. ¡Buah! 101 personas. Eso significa que no vamos a entrar fácilmente. ¡Oh! Pues yo siempre pienso que me pasa a mí solo, pero... Desde luego todos los servidores han caído. O sea, se están reiniciando. No sé si es que es la hora del reset, ¿sabes? Igual el problema es ese. Que es la hora del reset y estoy aquí como un pardillo a la misma hora y cada día me como el reset de servidores. Porque están levantándose, fijaos. Cero, ta, ta, ta. Están volviendo a levantar. Lo que pasa es que también podían pegar un avisito, ¿no? O sea, 10 minutos, no sé. Reinicio servidor. Eso es mucho pedir, hombre. Es que, a ver, mira, dos. Que quiero conectarme. Venga. Qué difícil es esto. No me lo pongáis tan complicado, hombre. ¿Cómo soy? Es que estoy volviendo a aprender. Que estoy novatillo. Venga, va. Yo lo que necesitaría, si alguno lo tenéis, ponérmelo en comentarios, por favor. El mapa. El mapa. Necesito el mapa, sí. Como Dora la exploradora. Igualita. Soy el mapa, soy el mapa. Sí, pues necesito eso. Porque no me entero. ¡Hola, Fatal Error! ¡Toma ahí! Venga, va. Después de nuestro poderoso Fatal Error, ¿eh? Ahora es cuando volvemos a loguear y no está el Deino. Que eso es, también puede pasar. A ver. Aquí. Como está el Deino, a pegar un disgusto. Porque basta que lo crezcamos para que nos pase esto habitualmente. Lo he crecido dos veces el Deino, ¿eh? Venga, dime que está bien. Sí, ahí se le ha oído. Oh, sí, vale. Estamos enteros. ¡62%! Vale, tenemos hambre. Eso es un problema. Ahora se nos ve bastante, ¿no? ¿O qué? Aunque acaba de reiniciar, igual podemos pillar algún pecezuelo, ¿no? ¿De esos? ¿Un Elite Fish? Desde luego ahí están saltando los pececillos. Mira, 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 ¿lo veis? Está bebiendo algo. Si nos damos medio prisa, lo pillamos. O no, porque es súper rápido. No sé lo que era. Pero no, veas cómo corre. La lagartija. Ostras, lo he visto de lejos, ¿eh? Hombre, muy de camuflaje no es que vayamos ahora. Hay que decir eso. No lo he visto pasar. ¿Y ya se ha llenado? O sea, ha bebido un poquito y ya está. Hay deinos comiendo pececillos pequeñajos.
Eso es un palo, ¿no? Lo que hay ahí en el suelo. ¿O es un bicho? ¡Es un bicho! Vamos a verle. Sí, era un bicho. Alguien al quien la habían herido. Sí, ánimo, campeón. Sí, te lo estabas comiendo tú, ¿verdad? Ya. Mala suerte. Hala, si quieres más. ¡Qué mala suerte, colega! Y no me ha llenado el estómago, ni me ha dado ninguna... ninguna enzima, ¿no? Que hayamos visto. Pues vaya. Vaya fail. Igual podríamos haber dejado el cadáver ahí para que se lo comieran los consonatus. No he estado yo muy fino ahí. Y comernos a los consonatus, claro, por supuesto. Cachín 10. Soy como el vigilante de la orilla. Algo así. O sea, luego necesitamos el mapa para saber si nos podemos mover o ir a otros sitios, ¿no? Pues estaría bien. ¿Lo oís, verdad? Está alguien comiéndose a alguien por ahí. Pero la verdad es que no veo mucho ahora mismo. Eso es un carno, ¿no? Un carno chiquitín. Parece. Vaya. Por el ruidillo. Ah, mira, sí, se están cascando allí, enfrente. Eso ha sonado grande y fuerte. ¿Hay un deino ahí en el agua? Bueno, ahí en la playa. Se oye algo aquí. Ah, que lo están atacando, tú. Trátelos para el agua, verás qué risa. Nos colocamos bien los cascos, ¿eh? Trátelos para el agua. Uy, un dilo grande. Sal de ahí. Sal de ahí. Corre, 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 corre. Quédate cerca del agua, pequeño deino. Hay como mucho tráfico ahora mismo por esta costa. Pero nosotros vamos mal de oxígeno. Bueno, mal de oxígeno. No pasa nada tampoco. Mucho ruido y eso es como un cebo vivo. El pequeñín ese. Lo que pasa es que a nosotros se nos ve un poco bastante aquí. La verdad se ha dicho. Podemos utilizar de cebo, pero claro, tienen que ir a por él.
estamos hambrientos. Que lo ideal sería que estuvieran una cerca de un tramo más profundo, ¿no? Cada nombrecito que vaya tela. Bueno, mira, podemos comer peces. ¿Algo nos llena la panza? Bueno. Vamos a tener un problemón, ¿o qué? La música está muy bien, sí. No. Mucho no nos llena, desde luego. Mirad. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Oh, venga. Venga, 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 venga. Un poquito más de tiempo y un poco más de velocidad, claro. Cachen 10. Es que justo, claro, van a la parte menos profunda para ver bien a los deinos si se acercan. No, a ver, todo esto hay que aprenderlo para cuando no llevemos el deino, lógicamente, ¿no? Pero de momento, de momento está la cosa complicada. Más que nada porque empezamos a tener hambre. Y los pececillos estos como que no... no nos hacían mucho. Y yo no... me gustaría no tener que canibalizar, pero claro. De me gustaría a puedo no canibalizar, hay un mundo. Ay. Vamos a comer algún dinosaurio. Oh, ¿una sombra? No, no, nada. No he dicho nada. ¿Qué voy a decir? Vamos a recuperar la estamina. Que mal no nos va a ir. Y vamos a ver qué podemos hacer. Pensemos. Mientras recuperamos la estamina, podemos comernos todos los pececillos pequeñajos del lago. Y aún así creo que no vamos a saciarnos. Tenemos un problema. Tenemos un problema de comida. Ay, Dios. Al final, la única posible solución va a ser canibalizar, ¿o qué? Que igual está diseñado para esto, ¿eh? Claro. Joder, lo tenemos aquí al lado. Mírale, mírale. ¿Lo veis allí, dentro de los árboles? Estos, llegado el momento, van a ser un problema, ¿eh? Sí, soy más grande que tú. Un poquito.
soy más grande porque no me he fiado de la gente, claro. Vamos a beber. No me voy a quedar con ellos porque no me fío de ellos, y aunque son menos, pero son a ver, son menos pequeños, quiero decir, no son tan grandes como nosotros. Pero no me fío. No me fío. Otra vez nos pueden hacer aquí una pirula. Me ha parecido ver un Uta. No, todo de frente. ¿Lo veis? No, es un Dilo. Es un Dilo, va por el borde. No, no va tan por el borde. Cachín 10. ¿Los veis? Justo ahí enfrente. Lo he perdido de vista. No sé. ¡Oh, la noche otra vez! ¡No, por favor! Ah, no, es una tormenta. Es una tormenta, pero tampoco ayuda. Quiero decir, ¿no? Pasamos a no ver nada. Otra vez. No, ¿por qué? Bueno. Vaya nubarrón, ¿no? Así de repente, pim pam. ¡Hala! Tómala, casitos. Pues no vemos nada. Visibilidad cero. Vamos a dejar pasar la tormenta y a ver qué podemos hacer después. ¡No! ¡Se hace de día, por fin! Vale, ¿dónde estamos? Tengo un lío. Que no os hacéis ni... ¡Buah! Vale, pues vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a salir de aquí. Aquí hay mucha competencia. Vale, ya vemos. Vamos a hacer una migración. Nos vamos... No sé si podremos hacer mucho, pero bueno. Vamos a intentarlo. Al menos salimos de esta zona en la que hay tres subadultos grandecitos y me da mal rollo. ¿Qué quieres que os diga? Que igual no hacen nada, ¿eh? Pero... Fíjate tú. O sea, hemos visto hace un rato... A dos comerse a otro. Pues tú mismo. Si no pillas las señales, Fer, luego no te quejes. ¿Eh? Uy, que no sabemos entrar por el agujero este. ¡Ya! ¡Tira para dentro! ¡Uy! ¡Qué bien! A no ser que pillemos algo aquí, que eso estaría bien. No ha quedado ni un Uta. ¿Se han ido todos a comer o qué? Huellecillas, podemos seguir el rastro de huellecillas. ¿Estego? Un estego sería muy guay. Estamos un pelín con hambre. ¿Cómo os lo explico esto? Eso es un deino que nos lo podríamos comer, ¿eh? Desde luego. Hay más deinos ahí. Vamos a pasar de largo. Si podemos evitar el conflicto, mejor. Que somos elders ya, ¿eh? Ya no somos adultos, ya somos unos pedazos de bichos. Pero...
¿Eso es una cabra? ¡Hay una cabra ahí! ¿Nos intentamos comer la cabra? Sería muy guay. Si la pilláramos, claro. Hay que pillarla. ¡Ay! ¡La hemos pillado! Bueno, una cabra, al menos. Hemos pillado una cabra. Oh, están cascándole a un deino pequeñito, parece, ¿no? Bueno, por lo menos ya hemos pillado más comida que en el otro lado, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a mirar que por el río, que yo no lo he visto. Nunca ha salido del lago, nada más que para este trocito. Aníbal, ¿dónde? Ves que al final la gente se termina comiendo los unos a los otros. Por eso nos hemos ido de allí. Lo que pasa es que, claro, se van a merendar a todo el mundo. Y luego a ver quién echa esos tres. Igual me tenéis que ayudar, ¿eh? Chicos, guiño, guiño, os conectáis, os hacéis un suco, os ayudo a crecerlo, protegiéndoos y demás. Esto es algo. ¿Y este? Había un bicho cruzando sin mi permiso. Pero bueno, ¿cómo es posible? Era un dilo, ¿no? Parecía. A ver, que mucho no me va a llenar la panza. Pero bueno, algo es algo. Oye, ni tan mal, ¿eh? Y aquí sigue. Han quedado los huesos. Oh, mira, hemos pillado algo. Hemos pillado de esta. O igual era un gallinimus. ¿O qué? No sé qué era. Era algo muy delgado. Era algo muy delgado, desde luego. Sigamos. Estamos pillando más aquí que haciendo lo otro. Que igual sea un error, realmente. O controlas la zona, ¿no? Digamos, y te vas comiendo a todo el que veas ahí en el lago. O no sé. Igual el juego es que tampoco la zona da para mucho más. O sea, quiero decir, deinos grandes no puede haber tantos en un mismo sitio, no hay suficiente comida. Entonces, bueno. Mira, un puentecico. Puentecico. Vaya glitches visuales. Más guapos. A ver, lo que voy a ahorrar es esta mina. Mira, se ve perfecto así. Creo que lo de poner la cámara a ras, ¿no? Mira, se nos ha ido. Ahí. Qué bien lo vemos. Lo malo que vamos hambrientos de narices. Pero bueno, es lo que hay. ¿Habrá algo por aquí? No hay mucha pinta, ¿no? De que haya nada. Me mola lo de ver así, perfecto. Como sea igual que el estego de ayer, pues igual este nos ha quedado para recoger lo que se cargue. Oh, sin estamina. Al suelo. Hay que recuperar estamina. Pues no estamos muy finos, ¿eh? No estamos muy finos. Estamos tiesos de estamina. Vamos mal de comida, no estamos bien. No estamos nada bien, no tenemos hambre. Un puente. Espera, pero esto es una catarata. ¿Y podremos subir luego si nos tiramos por aquí para abajo? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, si yo vengo por aquí. Hostia, ¿y cómo hacemos para subir luego?
Ay, mi madre, vamos a hacer una locura. Vamos a tirarnos, venga. ¿Por qué no? Uy. No vuelo nada. Tenemos algo de estamina. Vamos a movernos un poco más deprisa, pero vamos, que no. Pues subir por ahí va a ser una fiesta luego, ¿eh? Habrá que dar un rodeito, supongo. Bien hidratados, ¿eh? ¿Mm? Sí, con nuestra botella de agua. ¡Ay, la estamina! Con hambre y sin estamina. Esto promete que no va a ir muy fino el tema. Igual es el final de nuestro day, ¿no? Ah, espera, que se va a hacer de noche. Esto mejora por momentos. En nuestra migración nocturna. No detecto nada. Bueno, si vamos por aquí arriba, igual pillamos algún pez o algo. Igual no. ¿Qué le pasará a nuestro Dane? Oh, ahí detectamos algo. Un cadáver. Pues vamos con mucha hambre. Voy a pelear por eso, ¿eh? Sea lo que sea. Un cadáver. De algo. Está más adelante, ¿no? Parece. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero se come. ¿Se come? ¿O no se come? Sí, drink, sí, ya me ha quedado claro. ¿Y comida? A lo mejor podemos sacarle cuerpo, un tozo de carne o... Ah, mira, G, ahí nos daba la opción. Espera, que igual no nos morimos de hambre. ¡Ah, espera! ¡Dios! Que lo hemos sacado entero. Sí que parece un estego, ¿no? ¿Jovencito? ¿Quizá? Bueno, no sé lo que es, pero me da igual. Ahora mismo me da lo mismo. Ahora mismo tengo mucha hambre. Bueno, salvados por... por un cadáver. ¿Qué se le va a hacer? Seguimos nuestra migración al sur. A ver qué encontramos. Eso mejor lo vemos en el siguiente episodio, ¿eh? Que se nos acumula el tiempo, si no va a ser muy largo. Pues mira, salvados por esto, la verdad. Al menos de momento. Podemos dejarlo por aquí, yo creo. Aquí no creo que haya mucha gente que nos incordie. Mira qué buen sitio de caza. ¡Jo! ¡Sí! Pues nada, chicos, espero veros en el próximo episodio. Y a ver si pillamos algo. Porque en este no hemos cazado nada. No hemos cazado nada, solo hemos ido recogiendo sobras, aunque en el anterior también. Nos han dado mal rollo esos tres, ¿eh? Esos tres se nos acercaban mucho. Eran suficientemente grandes como para liárnosla. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, un like. Si queréis suscribiros al canal, pues os enteraréis de los próximos vídeos. Si se deis a la campanita, os avisa. Si no, no. Así que venga. Pasar buen día a todos.